whisper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool, but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. But you keep running away. Owe it to yourself to dare. Just try to open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Muy buenos días, familia. Por aquí hemos amanecido haciéndole la compota a Santiago. Y aquí tengo yo sus cucharas, su tenedor y su cuchillito. Todo esto, pues más adelante se lo vamos a ir dando para que aprenda a comer con ellos. Pero de momento va a utilizar una cuchara pequeñita, que todo esto ya está previamente lavadito, porque ya lo hemos abierto en otras ocasiones. Pero yo lo guardo aquí porque no quiero mezclarlo con los demás cubiertos que hay en la cocina. Y aparte, pues lo lavo a mano. Esta es la cucharita que vamos a estar utilizando. Y vean qué detalle más bonito. Aquí dice Santiago. Ah, por cierto, esto se lo estuvieron regalando unas amigas de mi suegra a mi niño precioso. Pues muchas gracias. Santiago lo va a usar y va a comer su potito con esta cucharita tan bonita. Vamos a ver. Pero tú no puedes solito, mi amor. Hay que dártelo. Míralo, míralo, míralo. Bueno, él dice que va a comer él solito. Está rico, mamá. Tan bello. Hey, faltó el babero. Vamos por el babero, ¿no? Santi ya se me durmió. Es el momento de ir a bañarme, pero primero lo voy a estar arropando y también le voy a quitar los peluchitos. Ya luego los coloco en su lugar. Este no hace falta porque ese está amarradito ahí. Pero bueno, no se preocupen que mi hermana le va a estar vigilando mientras yo me estoy bañando. Ahora sí. Miren, gordis, por andar haciendo las cosas rápido y corriendo, se me ha caído el polvo con el que me suelo retocar la cara. Pero bueno, ni modo. La próxima vez que lo use me va a tocar abrirlo con muchísimo cuidado o tirar el polvo restante. Pues Santi sigue bien dormidito. Y yo pensando que ya se iba a levantar, he hecho todo corriendo, pero no. Lleva desde ayer durmiendo la siesta, la primera siesta, perdón, 2 horas. Lleva 2 horas y me he bañado, ustedes no saben, tranquilamente. Y aquí tengo estas toallitas que suelo comprarle a él y a Marifer para la carita de las manos. Y este botecito lo tengo que bajar. Bueno, el maquillaje lo voy a dejar ahí. Esto sí que lo tengo que bajar ahora mismo. Y cuando suba recojo todo eso bien, porque ahí tengo la ropita de Santi preparada para ponérsela ahorita que se despierte. Lo voy a asear y lo voy a cambiar. Me quedó tiempo también de recoger la cama, de recoger todo el reguero que yo tenía por acá. Eso que está ahí lo tengo que organizar. Es ropa interior ya doblada, pero la tengo que poner en cada armario. Y aquí tengo la compra de ayer que no les he enseñado. Ahorita mismo se las muestro. Tengo que vaciar la lavadora también. Owe it to yourself to dare. Just try to open up and show someone you care. It might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead someone. Decidido. Voy a cortar la pilistra, aspidistras, orejas de burro. Tiene 3 nombres. Da la casualidad, en cada país lo conocen distinto. ¿Se acuerdan de que yo les pregunté cómo se llamaba esta plantita que yo tenía aquí en la sala? En el recibidor, perdón. Me dijeron una cantidad de nombres y yo quedé con el ojo pues medio cuadrado. Gordis, voy a cortarla. Bueno, podarla sería la palabra técnica. A ver qué sale de ella. Espero de que para este verano, bueno, primavera, verano, se recupere y se ponga verde. Porque es que me entristece a mí verla así. Como ya dijiste, la tengo aquí esperando respuesta de ustedes. A ver qué podía hacer yo con ella. Cómo podía cuidarla, cómo podía recuperarla. Y pues muchos me han dicho que le metí la tijera. Y estuve viendo, sí, es verdad, varios videos. Al ver y leer el nombre que ustedes me dijeron de la planta, pues lo busqué en internet. Y decían de que había que podarla.
dejarla a la sombra, no echarle mucha agua porque realmente las hojas están amarillas por esa razón, porque supuestamente le hemos echado mucha agua. Así que para la próxima ya no va a estar así. Esta planta la tiene mi suegro en su chalet y recuerdo que él la tiene como resguardada. Es de dos plantas su chalet, ¿verdad? Y él lo tiene como abajo, abajo del todo, como resguardada en techo y demás, a la sombra, digamos. Entonces, sí, tenían razón. Voy a dejarla aquí adentro, la voy a adornar bien. Vamos a ver qué tal se me da a podarla. La tengo ahí, ahí les voy a dejar un ratito. Ay, no, espérate, no puedo obviar esta parte. Vean qué bonita está. Esta la planté yo, con mucho orgullo. Yo tengo unas ganas de hacer unas cosas en el jardín, ya viendo lo visto que se me da bien plantar. Pues vamos a ver qué hacemos en el jardín este año. Mira, esta está verde, esta no hace falta, por ejemplo. Esta la voy a dejar. Las que están así amarillitas, pobrecitas. Estas sí, que van para afuera. ¿Quién se ha despertado? La bombón. Bueno, sí, había muchas hojas que cortar. Y vean cómo ha quedado esto con tres pelitos. Pero bueno, ahora toca regarla. Aquí tengo el agüita, aunque no sé si estéticamente queda bien así. Pero hombre, le he dejado las más verdecitas. Estas son hojas nuevas, tal y como deberían de ser verdes. Pero ya veré qué hago más tarde. Y este macetero, de hecho, ocupa un cambio. Claro que sí le voy a meter mano, ¿por qué no? Porque vean por ahí abajo la humedad que tiene. Bueno, sé, también se puede limpiar. Vale, un cambio de color tampoco le cae mal. Así, un poquitito de agua para que salga nueva. Aquí con la temperatura que hay dentro de la casa y la sombra a la que está expuesta, creo que va a salir bien, pero bien bonita. Y un poquito de agua por aquí también. Por cierto, ya que estamos en tema plantas, vean la plantita que compré. Se llama la planta del dinero. No sé si tiene otro nombre, me imagino yo que sí. Por lo menos aquí en España se le conoce como la planta del dinero. Ahora sí, me voy a lavar bien, bien, bien las manos y me voy a poner a hacer mi comida. Ya saben de que aquí mi comida y la de mi hermana va aparte. Y yo me voy a poner a hacer, creo que pollito, filete de pollo. Y también, bueno, justo ahora acaba de terminar la lavadora. ¿Dónde está el filete? Aquí. Con un poquito de verdura salteada, sí, que está muy deliciosa. No quiere comer, ¿verdad? No. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te haga arroz con pollo? Sí. ¿Quieres que te haga arroz con pollo, mi amor? Está pelando los dientes, ¿vale? Veo los cachetitos elevados. Sí, mamita. Gordo. Él es el señor Risita. ¿Sí? ¿Has dormido bien? Ah, sí, ¿verdad? Ay, no. Se levantó bien borrachito. Ni ganas de llorar le dieron. Santiago. Yo abro el congelador y me encuentro con esto. Esta pizza del día está buenísima. Yo se la recomiendo, pero hoy no. Hoy no, señores. Hoy comemos verduras. Ya hemos pecado mucho este fin de semana. Pues toca perder lo ganado. Esta conexión. Hombre. ¿De dónde será? Una libra de azúcar y la misma de siempre. Ya sí que se le acabó ese jueguito. Mami, 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 mami. Vamos a cambiarte. Sí. Enseña esos paletotes. Enseña esos paletotes. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de llegar a casa del trabajo, un día normal o relativamente normal. Y qué suerte, ¿verdad?, poder decir, he llegado a casa. Y ustedes dirán, pero Fernando, ¿por qué dices eso? ¿Suerte llegar a casa? Pues sí, porque
Les voy a contar una pequeña historia. A lo mejor muchos de ustedes no la conocen, otros sí, o porque les ha pillado de cerca, o porque son de aquí, a lo mejor de España, y como que se acuerdan mucho de eso. Entiendo que se deben de acordar porque fue una tragedia muy grande. Tal día como hoy se cumplen 20 años de una desgracia muy grande que pasó en Madrid, que fueron unos atentados en los que murieron 192 personas. 192. Los atentados de los trenes de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia en Madrid. Entonces uno echa la vista atrás y piensa, madre mía, 20 años han pasado ya. Pero es bueno hablar de ello, ¿saben por qué? Porque si hablas de esto, no se olvida a esas personas que perdieron la vida tan tristemente aquel día. Y yo la verdad que no tuve ningún familiar implicado, pero me acuerdo perfectamente que mi hermana y yo éramos bien jovencitos y cogíamos esos trenes. Y muchos conocidos del barrio, de la zona, del trabajo, de mis padres, siempre había algún conocido, el amigo de no sé qué, el conocido de tal. Y a lo mejor si hubiésemos cogido el tren una hora antes, o estaríamos aquí o no, porque fueron a las 7:30 de la mañana, gente currante que iba a trabajar, y tuvieron la desgracia de encontrarse esa muerte tan cruel, ¿no? Entonces, no quiero ponerles tristes tampoco, pero es que creo que se merecen un merecido homenaje. No solamente a las personas que aquel día se les apagó la luz o se la apagaron, sino también toda su familia. Porque no solamente son 192 personas que fallecieron o que asesinaron, sino también pues sus padres, hijos, hermanos, primos, de todos ellos, que son víctimas también. Porque es que ese día se les fue alguien. Y ese día les arrebataron un poco o mucho de su vida. Y son víctimas también porque psicológicamente han sufrido mucho y luego un montón de heridos. Entonces, nada, recordar el pasado para que no se vuelvan a producir estas cosas. Que afortunadamente en España han decaído, ya no han pasado tantas, pero siguen pasando en el mundo. Y por favor, tengamos conciencia, porque a veces la vida va tan rápido que somos como hormigas. Yo siempre pienso eso, que el ser humano está hecho para olvidar las tragedias, y cuando pasa una cosa, hay una guerra o un atentado, no sé qué, entonces durante unos días todos estamos como alerta, le damos mucha importancia, ¿qué ha pasado? Madre mía, y no dejamos de hablar de ello, pero luego a los meses o a las semanas como que se va diluyendo, como que se va olvidando. Y entonces, bueno, pues quería pues dar un pequeño homenaje desde aquí y decir que me acuerdo mucho de ese día, que fue un día muy triste y que espero que no se repita. Y entonces, dicho esto, un beso a todas las víctimas y nada, vamos a pasar una tarde. Marifer sale del colegio ahora. Vamos a hacer una vida normal, por supuesto, porque, bueno, la vida sigue como... Pero bueno, espero no haberles molestado por decir esto, pero ni entristecido. Vamos a cambiar el chip, pero quería hacerlo porque como que sentía que se lo merecían y que había que hacerlo porque a mí me pilló cerca. No tan cerca como otras muchas personas, por desgracia, pero pues también me afectó en su momento. Entonces, nada, vamos a pasar la tarde. Les mando un beso enorme y arrancamos con cosas positivas. Venga, un besazo. Amores, me estoy preparando para irme a dar un paseo. Bueno, paseo. Más bien ir a caminar durante una hora a paso rápido. Así que me van a preguntar, ¿por qué vas a ir sola, Mar? Para hacer ejercicio ocupo ir sola porque necesito ir a paso súper rápido. Normalmente el reloj me indica que yo recorro 1 kilómetro en 9 minutos. Y a veces cuando voy lento lo recorro en 11 minutos. Pero si voy con mis niños y mi esposo, me puedo tardar, no sé, mucho más tiempo de lo normal. Y este es un ejercicio que me ha mandado a hacer mi entrenadora. Me da mucha penita. Yo creo que Fernando va a ir a dar una vuelta con Marifer en patinete. Pero en este momento no puedo. No he podido ir por la mañana y el único momento que tengo para ir es ahora. De hecho, ya hemos ido a recoger a Marifer, ya está abajo merendando. Yo he subido rapidito a vestirme, a recoger mi teléfono, que tengo aquí en el suéter un bolsillo para meterme el teléfono y también los auriculares. Lo tengo aquí en el bolso, solo tengo que zafarlo porque siempre me lo llevo a todos lados, no me falta y no ocupo nada más. Beber un poquito de agua antes de irme, eso sí. ¿Qué hace usted? ¿Qué estás haciendo?
¿Qué tal está mi vida? Cuéntale algo, Gordis. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Te encuentras muy bien? ¿Qué has cogido? Oye, mira un segundito. ¿Quién te ha dado permiso para coger esas galletas? Nadie. Entonces, me tendrás que pedir permiso por lo menos. Dibujos, o sea, galletas y dibujos en el móvil. Así es como papá te educa a ti. Me van a echar la bronca los Gordis. Me van a decir que soy muy malo. Por favor, papá. Ya, pero escúchame, Marifer. Hacemos una cosa. Mírame un segundo. Te doy una mandarina, un vaso de leche y unas galletas. Nos damos un paseo con la bicicleta o con el patinete. Y ya luego, si quieres, te pongo un poquito los dibujos en el móvil. Quiero comer los dibujos en el móvil y comerme esto. No, primero la fruta, luego un poquito los dibujos. No, luego hacer deporte y luego los dibujos. ¿Hay trato o no hay trato? ¿Hay trato o no hay trato? Sí. ¿Qué? ¿Cómo no hay trato, papá? Cariño, la batalla de todos los días. Papá, quiero dibujos. ¿Cómo vas a querer dibujos si te vas a dar un paseo en patinete con tu papá? Ya te he oído, cariño. Te vas a poner dibujos, papá, pero mamá se va ahora, ¿vale? Vale. ¿A dónde? Me voy a dar un paseo. Es que siempre digo, me voy a dar un paseo. No, me voy a ir a hacer ejercicio, ¿vale? Luego vienes tú conmigo. Bueno. Pero quiero dibujos en el móvil. Corre. Quieres, vete tú avanzando y cuando ya estemos nosotros listos, te doy un toque y te digo, ¿por dónde estás? Y voy en tu búsqueda. Me encuentras, ¿verdad? ¿Vas a mi encuentro? Claro, ¿qué haces? Yo cada vez que encuentro la oportunidad de hacer esto, lo hago. Es el agua del romero, mi amor. Ah, sí. Lo que pasa es que lo pongo en el bote. Pero escúchame, pues si pensaba que era el... ¿Jabón? Claro, si lo he visto ahí... ¿Pensabas que era el jabón de Santiago? No, he reciclado el bote. Para no tirarlo, he puesto aquí el agua... Y cada vez que, como te digo, que encuentro la oportunidad de ponérmelo, me lo pongo. Y no pasa nada, se puede echar cuantas veces quieras. Una vez al día, por lo menos, yo lo hago así. Te digo una cosa, una empresa me ha mandado un email, bueno, a mí no. Bueno, me ha mandado a mí, a nuestro correo que tenemos de Marifer Blogs, diciéndome que me invitan a que vaya a su, ¿cómo se dice? A su clínica a ponerme pelo. A hacerme un injerto. ¿Qué? ¿Y por qué no vas? Porque me da miedo. Me da miedo. Bueno, tampoco lo necesitas, ¿eh? Yo te veo perfecto, vamos. A ver, hay que decir que tú sí me has dicho que rapado te gusto. Me encanta. ¿Sin pelo? Sí. O sea, que me prefieres sin pelo a con pelo. Ajá. Vale, pues entonces ya con eso es suficiente. Pero es que voy a decirle yo una cosa. Primero agradecer a esta empresa que se haya puesto en contacto conmigo tan simpáticamente y tan educadamente como para invitarme a ir a hacerme un injerto. Pero es que yo no me lo voy a hacer, sinceramente. ¿De dónde era? Eran turco-sueco, ponía. Vale, me lo puedo imaginar. Son expertos en eso. Pero es que, a ver, yo complejo tengo un poco, pero tampoco mucho. Por lo tanto, puedo aguantar un rapadito. Pero es que además, que sepan una cosa, cuando uno se hace los injertos, te cogen pelo de por aquí, ¿vale? Y te lo ponen de aquí, te lo ponen de aquí. Pero ¿qué pasa? Que yo ya por aquí incluso lo tengo muy fino. No sé por qué, no sé de quién he dado este pelo, pues lo tengo muy fino. Por lo tanto, aunque me lo quieren hacer, no me va a cuajar, no va a agarrar. Y además me tienen que hacer pupa. Sí. O sea, te hacen agujero por aquí y fíjense que tienen que poner un miles. Es verdad. Esas son heridas que te tienen que hacer para meterte el pelo y que luego te crezca. Bueno, que es muy complicado. Que yo doy las gracias, pero que me voy a quedar como estoy. Me tengo que rapar con más frecuencia porque así tan largo no me gusta. Porque sí que se nota mucho la diferencia entre esta parte y esta. Siempre lo digo, pero que soy un poco pesado, pero lo tengo que decir porque es así. Y que nada, cariño, que venga, vete a darte tu paseíto, a quemar tus calorías. Sí. Que yo me voy a poner a merendar también, que tengo hambre. Bueno, come. Un caprichito. Le voy a quitar a... Oye. ¿Qué? Marifer se iba al salón con las galletas. Le voy a quitar unas cuantas que también quiero. Gordis, ya estoy de vuelta. Me voy a hacer la cena y también voy a estar preparando la cena para todos en la casa, ¿verdad? Y me toca sándwich. Ya les voy a mostrar cómo es mi sándwich. Son, de hecho, las 7 de la tarde. No está de noche todavía, hay sol bien. Así que no me agarro la noche en la calle porque ya está anocheciendo más tarde. Y me toca cenar a esta hora y ya no comer más nada hasta el siguiente día. ¿Cómo la ven? Llega a las 11 de la noche y yo todavía estoy despierta y me estoy muriendo del hambre. Pero me tengo que aguantar. Vean, es pan integral. Este mismo. Porque me enamoré de ti, es el momento que te vi.
Me van a matar, pero de tanta hambre que tenía, me devoré ese sándwich, ni se los mostré, se me olvidó. Pero ahora les voy a enseñar la cena que le estoy haciendo por acá a la familia. Lo que mi hermana y yo almorzamos, que fue pechuguita de pollo en filetes. Yo esta noche, para Fernando, para mi hermana y para Marifer, lo voy a empanizar. Primero lo paso por huevo y luego por pan rallado. Pero este pan rallado es especial, porque tiene algo que a Marifer no le gusta. Pero es que no había de otra. Este era el único que había cuando yo fui a comprar pan rallado, que tiene perejil. Y por aquí tengo más pechuguitas. Aquí les voy a estar quitando el exceso de aceite. Aquí está la fridera. Y aquí en esta cacerola voy a estar rehogando el espagueti, que ahorita le quito el agua. Has estado un ratito con el móvil, pero ya se acabó. Ahora hay que cenar, ¿vale? Pero papá, esa chica le ha salido dos bocas. Estabas viendo dibujitos, pero ahora ya... En la cena, ¿sabes? Que no hay móvil ni televisión. Venga, coge tu comidita. Mira. Qué rico. Gracias, mamá. De nada, mi amor, preciosa. Buen provecho. ¿Quieres que cene contigo, Marifer, a tu lado? Sí. Venga, voy. Lately my thoughts got me distant, darker days filling up darker minds. Stuck in... Mientras los peques están jugando, por acá la tía Chela está preparando los pancakes para estos dos muchachos que le encantan. Cero azúcar, nada, no le añadimos nada. A mí me gustan los pancakes. Ya lo sé, mi vida. Ella le ha puesto esto, copitos de avena, también quiero plátano, huevo y la leche de Santiago. Mamá, mira eso. Mamá, mira esas montañas. Están muy bonitas, ¿verdad? No, las verdes no, las azules. Wondering how you been, where you hide. Late night drinking, wishful thinking, what if you were here? Morning waking, heart still aching, something about the way you make me feel. I don't wanna mess up your night, I don't wanna put up. Yo quería galletas. No, no hay galletas. Sí, sí que hay galletas. Cuando vengas del cole te lo pongo, ¿vale? Oh. Marifercita, ya están tus pancakes, amor. ¿Quieres que te eche un poco de miel? Sí. ¿Sí? Por aquí anda Fernando, lo voy a acorralar. Amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hablando con un amigo por WhatsApp y nada, mirando un poquito el ordenador. Dime, ¿qué pasa? Hay ahí en los comentarios un montón de cositas que hay que aclarar, señorito. Resulta y acontece que, bueno, que hay mucha gente que tiene dudas y creen de que no tienes privacidad a la hora de que mi hermana está aquí en la casa con nosotros. Que, no sé, como que te he obligado yo para que tú aceptes a que ella esté aquí en la casa, imagínate. A ver, vamos a ver. El tema de la privacidad es un tema, a ver, un poco relativo. También tienen que entenderlo. Es cierto
que en algunos momentos, lógicamente, cuando uno está en pareja o con sus hijos, pues a lo mejor pues vas más ligero de ropa. Imagínate que quiero ir yo en pijama o en ropa interior por el... Eso, lógicamente, no lo hago. No me supone ningún impedimento. A ver, es que ella estaba en una situación de que ya la situación allí no era cómoda, no era buena, y lógicamente no íbamos a dejarla descubierta, no íbamos a dejarla que no tuviese un lugar donde ir, ni muchísimo menos, todo lo contrario, porque de hecho nosotros, acuérdate, cariño, que lo que queríamos en todo momento era que ella se fuera a vivir sola, independiente, como para coger un aprendizaje. Eso es lo que siempre pensábamos. Claro. Una madurez, una experiencia, que supiera lo que cuestan las cosas, lo que cuesta vivir solo, lo que cuesta pues un alquiler, lo que cuesta hacer cosas por uno mismo. Ser independiente. Ser independiente, efectivamente. Entonces, la situación allí no era todo lo bueno que debería haber sido, y lógicamente luego para encontrar otro piso, otro lugar, pues no se hace de un día para otro. Entonces, aquí está su casa, que es lo que hemos dicho siempre, que está en su casa. Es más que una invitada, es parte de la familia. Claro. Lógicamente, no va a estar aquí de manera para toda la vida, porque efectivamente nosotros tenemos nuestros hijos, somos un matrimonio y queremos estar pues en nuestra casita. Pero hombre, no pasa absolutamente nada porque esté aquí, pues iba a decir unas semanas, no, porque a lo mejor unas semanas tampoco encuentra nada. Incluso unos meses, no pasa nada. Si se está aquí unos meses, ahora dentro de poco ya estamos en primavera, verano, bueno, pues que la casa es grande, es cierto que uno quiere su espacio, lo que sea, pero bueno, que hay habitaciones. Entonces, por el momento, le ha servido de experiencia a mi vida, yo creo. Claro, hemos claro. hablado con ella, yo creo que esta es... Ya sabe un poquito lo que es el aterrizaje aquí en España, en Madrid, que es difícil. Ha cogido unos meses de, pues eso, de... Como, de que, la, como que la piel se le ha endurecido un poquito, claro, que eso claro. le ha venido muy bien. Y ahora aquí en casa, la verdad que ya, pues es que... Cariño, sé que no molesta. Porque no. ya se va a su cuarto. A mí no me da ninguna guerra. De vez en cuando, pues si necesito yo cualquier cosa, pues coge a Santi o se le da un paseo con Marifer o pues nos ayuda con la cocina, yo qué sé, con cosas del día a día, que tampoco está aquí como si esto fuese un hotel. Ella está aquí y ella colabora con las cosas de la casa del día a día, normal, pues como hacemos todos. Es decir, hacemos una convivencia por lo más sana posible y ya está. Y si discuten las hermanas o discuto yo con ella, que pues se va a su cuarto y ya está. No, usted me entiende, que no, y tú no me has obligado, no. No, lógicamente, eso, esas cosas se hablan, no es que no sé qué decir. Claro, la cosa fue en común, en conjunto, la verdad que lo hemos decidido los dos, no solamente claro, yo. A ver, si nosotros hablamos con ella y nos cuenta que no está del todo contenta porque ha habido una serie de cosas que no le han gustado, que le gustaría... pues encontrar otra cosa, pues lógicamente hasta que esas cosas pasan, pues aquí está su casa y ya está, no tiene mucho más que decir. A mí no me molesta. Gracias, amor. Y si me molestase algo, pues yo se lo digo. Oye, Sheila, que no me ha gustado tal cosa, pues se lo digo. Sin problema. Ya está, no pasa. Gracias, papito. A vosotras. Amores, voy a aprovechar el poquito de luz natural que está haciendo para poder mostrarles por fin la compra que hicimos en el blog pasado y ustedes no me recuerdan nada. Vean, aquí la tengo todavía sin guardar por querérselas enseñar. No todo es de Kiabi, bueno, la gran mayoría sí, porque mi objetivo a la hora de salir de casa fue ir a comprarle ropita a Santiago porque ya no tenía pues pijamas, bodys y demás. Sí que es verdad que tiene todavía ropa que le han regalado sus primitos, pero lo tengo en la habitación de allá al fondo que tengo que ir a seleccionarla. No sé si lo haré hoy o mañana o en este mismo blog o en otro, depende de cómo pues terminemos este blog, ¿verdad? Me da mucha emoción porque cada vez que le compro algo a Marifer y a Santi, en este caso necesitaba más Santi que Marifer, así es que todo lo que van a ver aquí es de Santi, exceptuando una cosita o varias. Marifer y yo compartimos cositas, ya lo van a ver ustedes. Y miren, esto ya lo he abierto yo porque ya he usado bodys. Te estoy diciendo que el niño necesitaba ropa. Por lo tanto, yo ya he sacado bodys de aquí. Y yo siempre me traigo como un bulto en una sola bolsa. Porque cada vez que voy a las tiendas me preguntan, ¿quieres bolsa? Y como la bolsa te la cobran, mi truco es, si tú quieres, en lugar de ir con 20 bolsas, mejor te vas con una. Compras una cosa en una tienda y pides una bolsa grande y en esa bolsa grande pues vas tirando todo lo que poquito a poquito vas comprando de cada tienda y así pues sucesivamente.
Créanme que te vas a ahorrar unos cuantos centimitos que al final del mes lo vas a notar. A Santi le pillé bodys. Como pueden observar, de 9 meses y vienen 3. Perfecto. Y blanco, que lo puede combinar y utilizar con cualquier tipo de ropa. Así que perfecto, y así yo no me tengo que matar la cabeza en buscarle al niño algo que le pegue con la ropa que lleva, ¿verdad? Esto por un lado. Y por otro, un body muy bonito. Le pregunté a la chica por qué ya no estaba la promoción que yo solía comprar, que eran 3 pijamas de este material así, de súper, súper, súper algodón. Así, venían 2 en una sola percha. Dice que ya está entrando la primavera, verano, que eso ya lo están quitando. Yo lo necesitaba aquí en la casa porque nosotros dormimos con el aire acondicionado encendido y no quiero que mi niño pues se vaya a resfriar. Al igual que Marifer. Marifer duerme en verano con pijamas así acolchonaditos. Pero vean, les muestro este pijamita. Este ha costado 10, me he ahorrado en un pijama porque estaban al 3x2 o 2x3. Ustedes me entienden, que compras 2 y te regalan 3. Va, así es la cosa. Y aquí este es de 9 meses. Viene con estrellitas, es blanco. Miren qué bonito. Y este me gustó muchísimo porque tiene zipper. Y a mi niño últimamente el pañal se le está llenando bastante por las noches y ocupo agilidad y no espabilarlo a la hora de cambiarle el pañal. Y está este otro que el color me gustó un montón y tiene aquí estampadita una llama. Y de la parte de atrás también es súper, súper práctico. Siempre cómprenles ropitas a su bebé que puedan acceder fácilmente al pañal. No estamos por la labor, entonces yo le quito esto por aquí, luego le quito la parte de las piernas y la parte de arriba se queda él pues completamente abrigado. Y este ha costado 10 euros. El otro también. Y el otro ya lo usó. Te digo que el niño estaba sin ropa. Y por esto, en lugar de pagar 30 euros, he pagado 20. Esto era prácticamente lo que yo andaba buscando. Pijamas así gruesecitos, pero así, en una sola percha, que vinieran 2 en uno. Y el precio, 15 euros. Que me he ahorrado 5 euros. Y este también tiene fácil acceso. Por aquí tiene sus botoncitos. Aquí lo pone estampadito, un pequeño cocodrilo. Y en el otro lado pues también para que mi niño vaya variando. Y también es de 9 meses. Luego estuvimos pasando por otra tienda y así que nos acordamos de nosotras las mujeres. Y nos hemos pillado entre mi hermana y yo estos chonguitos. Que bueno, o lazos, como ustedes quieran llamarlo. Sé que la palabra chonguito en otro país significa otra cosa, pero en mi país significa esto, así que yo voy a imaginarme lo que significa en mi país. Y aquí está el color moradito, vean, es como un lila, es súper suave, es tenue el color. Este es un verde hermoso que últimamente se está llevando. Y aquí tenemos el color blanco, modo coquete. No sé, bebé, no sé cómo se miraría, pero bueno, ahorita no ando modo coquete. Les estoy mostrando cómo ser coquete. 3 chonguitos, vale. Y eran 3x3. Aquí sí que comprabas 3 y te regalaban 3. Y lo hemos hecho entre mi hermana y yo. Yo creo que ella tiene por allá uno que es color beige, que lo estuvo utilizando también. Se lo puso directamente en la tienda. Y la verdad que le quedó muy, pero muy bonito. Y entonces esto, pues, nos lo vamos a repartir entre las mujeres de la casa. Marifer, mi hermana y yo. Un solo gasto. Miren este gorro. Me voy a acercar para que lo puedan ver muy bien. No me he podido resistir. Esto es para el verano, tiene protección UV. Esto se lo colocas en la parte de la barbilla y el gorro no se le mueve en lo absoluto. Si él lo quiere arrancar, no se le va a quitar. Y lo bueno que mi niño lo estoy acostumbrando a usar gorro, porque Marifer era un problema. En verano, vamos a poner el gorrito a Marifer, se lo quitaba, porque no la acostumbramos a llevarlo. Y a Santi yo estoy poniéndole gorro a cada rato. Aquí dentro de la casa, pues obviamente no, pero cada vez que salimos le pongo y él no se lo anda quitando. He visto bebés que sí suelen arrancárselo así, pero Santi no. Santi no, su hermana así. Y lo bueno de que esto es reversible, y por aquí del otro lado, en lugar de ser beige, es de rayitas. 2 gorros en uno y no anda repitiendo siempre el mismo. Este no recuerdo cuánto costó, porque recuerdan que la tienda estaba en obras, ya la han abierto. Y la chica que atiende pues no ha podido poner los precios de las cosas, entonces ya ni me acuerdo cuánto me costó esto. Y tiene las orejitas aquí.
Y fíjense que entre esas cosas que agarramos de esta tienda que se llama Claires, creo, Claires, de los chonguitos, ahí hay pues varias cosas, hay bisutería, hay eso que ustedes vieron, hay también diademas. Me pillé este botecito de agua que Marifer le urgía. Yo le había comprado una Marifer y se le sale el agua, no sé por qué. Esperemos que este sea el definitivo, esperemos que a este no se le vaya a estar saliendo el agua, porque Marifer me llega con la mochila mojada. ¿Por qué? Porque el bote, primero, que no se termina el agua, y segundo, que se le sale, pues son dos cosas muy, pero muy importantes, que siempre le insisto, Marifer bebe agua. En invierno ella no bebe agua. Me viene con el bote, si yo se lo dejo a la mitad, me viene como por aquí. Si se lo dejo entero, me viene como por acá. Se toma un poquito. Y en verano sí que se lo zampa entero. Entonces yo le agarré este botecito. Está hermoso. Su abertura es la siguiente. Así, súper fácil, de fácil acceso, que ya no esté batallando, ni abriendo, ni cerrando, sino que haga así, sacata, beber rapidito y seguir jugando, que eso es lo que a ella le interesa. Yo quiero facilitarle a mi hija beber agua, porque es muy importante, gordis. Nada, dejamos la compra hasta aquí. Yo creo que me voy a despedir de ustedes el día de hoy. Nos vemos en otro vlog. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no está Fernando aquí conmigo despidiendo este vlog? Porque anda por allá con los niños caminando, y una visita que nos llegó también, que es nuestra amiga Sara, que ya días que no la veíamos desde el cumpleaños de Marifer. Ahora que la vi le digo yo, ¿por qué pasa tanto tiempo para poder vernos? Pero bueno, cada quien tiene sus cosas que hacer, nosotros por acá con los niños, trabajo, ellos también trabajando, bueno, en fin. Amores, vamos a atender a la visita a ustedes. Les mandamos un beso enorme, un abrazo cibernético, cosas buenas a las personas buenas y dulce vida. Adiós. Typical me reminiscing, a memory doesn't heal, open scars.